Este es un nuevo video, amigos estilócratas. Mucho gusto en saludarlos. Yo soy Ricardo Domínguez. Les doy la bienvenida a este su canal, a ustedes y a nuestros visitantes y amigos. Y todos hemos visto y escuchado y oído hablar de la personalidad western, de los vaqueros, de los cowboys. Las películas del lejano oeste nos gustan, o puede que no nos gusten, pero son atractivas y son muy masculinas. En lo personal, a nosotros sí nos gustan. La palabra viejo oeste o lejano oeste se refiere no solo a una vasta extensión geográfica de los Estados Unidos, sino también a una época determinada que, según los historiadores, comenzaría en 1803 y concluiría en 1912, sin que exista una clara línea divisoria que acote estas fechas de cualquier manera. De todos modos, hoy hablaremos de los cowboys. El origen de los cowboys o vaqueros está en la llegada de los españoles a América. Durante el siglo XVI, los conquistadores trajeron sus tradiciones ganaderas, así como los caballos y el ganado domesticado, a las Américas, comenzando en Nueva España, lo que hoy en día es México y el suroeste de Estados Unidos. Entre los primeros vaqueros, además de los colonos españoles, había mestizos y nativos americanos, y así se fue forjando la figura contemporánea del cowboy americano, que era la persona encargada del ganado en los estados del sur de Estados Unidos. El estilo cowboy. El conjunto de los vaqueros está formado por una serie de artículos indispensables que surgieron de las necesidades prácticas de su trabajo y del duro entorno en el que vivían en el oeste. Esta serie de prendas han convertido el traje de cowboy en todo un clásico. El sombrero vaquero. El sombrero de vaquero posiblemente sea el artículo que más define al cowboy. Son de copa alta y cuentan con un ala extremadamente grande para protegerse del sol y ligeramente doblada a los lados. La mayoría incluyen una tira para evitar que se vuele con el viento. El sombrero más famoso fue el Boss of Plains, o Jefe de las Llanuras, creado en 1865 por John B. Stetson y que alcanzó fama mundial con las películas de vaqueros. Luego tenemos las botas vaqueras. Botas son, junto con el sombrero, el artículo más característico de la vestimenta de los vaqueros en el oeste, igualmente importado por los jinetes españoles. Son bastante altas para proteger las piernas y con una punta pronunciada, tacón alto para que encajen bien en los estribos y a veces llevan espuelas. Las botas vaqueras originales estaban hechas de piel de vaca, pero también de otras especies como de serpiente, caimán o avestruz. La bandana. La bandana es un tipo de pañuelo que servía a los cowboys para cubrirse del polvo cuando cabalgaban o cuando tenía lugar una tormenta de arena. También la usaban para proteger el cuello del sol. Su función era sobre todo práctica. Las chaparreras. Fueron inventadas por los colonizadores españoles para protegerse las piernas de los largos matorrales y sus espinas, así como del alambre de púas mientras cabalgaban. Actualmente, todo traje tradicional de vaquero del oeste debe llevar unos jeans como pantalones. Ese material se hizo popular a fines del siglo XIX. Asimismo, era común llevar camisas de denim. Por cierto, te recomendamos ver nuestros videos sobre el denim, ¿eh? Lazo. Otro de los elementos típicos que podemos apreciar en las películas del oeste es el lazo. Se trata de una soga dura que antiguamente era de cuero y que se utiliza para capturar a animales. No nos olvidemos de las espuelas, estas son muy distintivas de los cowboys. Se trata de una pequeña rueda dentada en forma de estrella, unida al talón de la bota y que sirve para dirigir los movimientos del caballo. Las armas. El viejo oeste estaba lleno de pistoleros legendarios. Un auténtico vaquero no era nadie sin su revólver. Revólver que utilizaba a menudo para batirse en duelo y lo llevaba siempre atado al cinto. En la vida real, los cowboys tenían un arma fundamentalmente para proteger al ganado de posibles depredadores. Grandes películas nos muestran la destreza de estos vaqueros, que además son bastante buenas las películas. Ya a partir de los años 30 y 40, las películas del oeste popularizaron la figura del vaquero con su estilo de vida y valores morales como el individualismo y la honradez, aunque algunos de estos westerns formaron estereotipos que no se ajustaban a la realidad. A veces el cowboy y el pistolero se asociaban al mismo personaje cuando el vaquero no dejaba de ser un ranchero que trabajaba arduamente en el campo. Tampoco solían enfrentarse con los indios, era la caballería del ejército regular quien lo hacía. Cuéntanos, ¿a ti te gusta el estilo western? ¿Crees que la moda de los vaqueros aún esté vigente?
Déjanos tus comentarios y por favor suscríbete y comparte nuestros videos. Y si tienes algún comentario, no dudes en escribirlo. Y hasta la próxima. Amigos estilócratas, muchísimas gracias por su atención. Esto ha sido todo por hoy, pero siempre sepan ustedes que seguiremos tratando estos temas, investigando más, para que ustedes tengan a la mano mucho más elementos para conversar, para convencer y para vivir mejor. Esa es la intención de nuestras cápsulas. Muchísimas gracias por su atención y espero verlos en la próxima.